Los niños que experimentan negligencia física, cognitiva o emocional, digamos porque su madre estaba enferma y su padre estaba ocupado, a menudo se enfrentan a la ansiedad. Como resultado, su cuerpo produce hormonas del estrés. Si esto sucede con frecuencia, estas hormonas se vuelven tóxicas para su cerebro en desarrollo, que luego puede reprimir el bienestar emocional y cognitivo de por vida. La historia real de Daniel Rucheriano, que pasó parte de su primera infancia en un orfanato rumano, muestra todo el impacto que puede tener el abandono. La historia comenzó en 1966, cuando el entonces líder de Rumania, Nicolae Ceausescu, quería hacer de su país una potencia mundial e ideó leyes para aumentar la población del país. El aborto y la anticoncepción fueron declarados en su mayoría ilegales. Si bien la ley condujo a un rápido aumento en las tasas de natalidad, muchas de las familias más pobres no pudieron cuidar a todos sus hijos. Y Daniel y alrededor de medio millón más fueron enviados a instituciones estatales. En la mayoría de los orfanatos no había juguetes, ni libros, ni nada que estimulara el desarrollo cognitivo. Muchos niños solo miraban los techos vacíos esperando su próxima comida. Debido a la falta de contacto humano, algunos bebés desarrollaron estrategias de autoestimulación, como mecerse hacia adelante y hacia atrás. La negligencia cognitiva a menudo condujo a puntajes de cociente intelectual más bajos, retraso en el desarrollo del lenguaje y falta de pensamiento creativo. Esto sucede porque nuestros cerebros construyen conexiones con cada nueva experiencia y estimulación. Si no hay experiencias ricas durante los primeros años de vida, el periodo en el que el cerebro se desarrolla más rápido, los niños no pueden construir las bases necesarias para un aprendizaje futuro óptimo. Se pierden de por vida. Daniel vivía con más de 400 niños y sus habitaciones compartidas casi nunca se limpiaban. Las comidas consistían, en su mayoría, en pequeñas porciones de repollo hervido que el personal a veces robaba para comérselo. Algunos supervisores usaban la violencia para controlar a los huérfanos. Otros alentaban a los niños mayores a golpear a Daniel para humillarlo y ejercer autoridad. Las consecuencias de la negligencia física y la falta de nutrientes básicos hizo que la mayoría de los huérfanos sufrieran un retraso en el crecimiento. Algunos niños contrajeron el VIH y la hepatitis B como resultado de la reutilización de suministros médicos. El abuso físico causó severos hematomas y otras lesiones. El personal sobrecargado de trabajo y poco capacitado casi nunca calmaba a los niños que lloraban. De hecho, apenas pasaban tiempo con Daniel. Algunos niños se quedaron completamente solos con sus preocupaciones. Otros ocultaron sus sentimientos de las mismas personas que debían protegerlos, ya que temían ser lastimados. El descuido emocional y la ansiedad conducen a una producción excesiva de las hormonas del estrés, conocidas como adrenalina y cortisol, que es como un veneno para el cerebro en desarrollo. Pero la experiencia también distorsionó la comprensión de los niños sobre el amor y las relaciones humanas. Aprendieron a no confiar en nadie y, de adultos, a menudo padecían depresión, insomnio y ansiedad social. Cuando el régimen de Ceausescu finalmente fue derrocado y las condiciones dentro de los orfanatos se mostraron en la televisión, investigadores de todo el mundo vinieron a examinar a los niños sin nombre. Más tarde, las resonancias magnéticas mostraron que algunos tenían volúmenes más pequeños de masa cerebral. La investigación resultante demostró que no solo la nutrición es vital para el desarrollo de un niño, sino que también el contacto humano. Para ayudar a los niños, un gran número fueron adoptados por familias extranjeras. Pero incluso después de ser adoptados, muchos tuvieron problemas para formar lazos amorosos con sus nuevos padres. Esto se alinea con la teoría del apego y la noción de que un niño necesita establecer una relación amorosa con al menos un cuidador principal temprano en la vida. Daniel tuvo bastante suerte con su familia. Si bien continuó experimentando traumas y ansiedad, obtuvo una educación universitaria, formó su propia familia y luego fundó una organización sin fines de lucro para niños abandonados. Si creciste en un ambiente amoroso, considérate muy, muy afortunado. Si experimentaste formas de negligencia, trata de internalizar la idea de que nunca fue tu culpa y tal vez ni siquiera la de tus padres.
Para leer lo que creemos que se puede hacer si alguna vez has experimentado negligencia, lee las descripciones a continuación. Una forma es compartir tus pensamientos sobre el abandono y cómo crees que te afecta hoy. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com/sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.